Buenas noches, amables televidentes. Ya estamos nuevamente con ustedes en esta jornada informativa de Girón TV correspondiente al lunes 21 de septiembre. El semanario lo transmitimos en vivo y directo cada lunes a las 19 horas de Ecuador y lo retransmitimos los martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 18 horas. También nos puede sintonizar en Chabelo TV desde el martes y en www.achiras.net.es para todo el mundo. Este semanario contiene material y informativo o de opinión prepublicitario, todos ellos categoría A, aptos para todo público. Estos son los titulares para esta noche. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón y Farmasol firman convenio para provisión de medicamentos. En rueda de prensa realizada en Cuenca se presentó el evento deportivo 8K Bomberos Girón. En vivo estará el doctor Esteban Flores, director provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay. Incendios forestales no cesaron a pesar de los llamados. En Zapata fue el de mayor conflictividad. Seis semanas de fiesta en honor al señor de Girón se vivirán desde el 18 de octubre. En San Gerardo buscan fortalecer la producción agrícola. Estas y otras informaciones más en el transcurso de este informativo. En la presente semana, comprendida desde las 6 horas del sábado 19 de septiembre hasta las 6 horas del sábado 26 de septiembre, está de turno Farmacia Full Pharma, que está localizada en la calle García Moreno y Avenida Girón Pasaje. Ciudadanos han expresado su preocupación porque nuevamente han empezado a circular volquetes sobrecargados de materiales pétreos con dirección hacia Cuenca. El peligro es latente porque ya ha ocurrido muchas veces que esto provoca rotura de parabrisas en vehículos y cuando transportan arena o grava, y es mayor el peligro cuando se llevan piedras, como es el caso de algunas imágenes que o de las personas que nos han reportado. En otras ocasiones el material queda desperdigado en la calzada y por efecto del paso de vehículos, pequeñas piedras salen expulsadas como proyectiles. Se pide a los agentes de la Comisión de Tránsito sancionar a quienes transporten materiales en condiciones que ponen en peligro a un alto número de personas que a diario usan esta carretera interprovincial. Y durante el acto inaugural de la ventanilla de atención del SRI, desarrollado el pasado lunes 14 de septiembre, se firmó un convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón y la empresa pública Farmasol de la Red de Farmacias del municipio de Cuenca para la dotación de medicamentos que serán expendidos en la Farmacia Municipal de Girón al mismo precio que en Cuenca se indicó. Este convenio no significa que exista algún tipo de intervención en el área administrativa de la farmacia local, se pudo conocer. Aquí los detalles. Firma de convenio con la red de farmacias municipales Farmasol EP. Venimos con todos nuestros servicios y como queremos firmar, vamos a firmar un convenio de apoyo técnico, de apoyo económico, financiero con el Cantón Girón. Todos los medicamentos de que dispone Farmasol Cuenca van a disponer aquí en el Cantón Girón y con iguales precios. Eso es lo importante. Ustedes ya no necesitan comprar en Cuenca, sino pueden hacerlo aquí mismo. Farmasol EP, a través de sus servicios que presta a la ciudad de Cuenca, tienen esa posibilidad de tener fármacos genéricos o de marca, como se conocen, a precios muy accesibles. Y de esta manera dar un servicio social aquí al Cantón Girón y a todas las comunidades aledañas que están en el sector. Farmasol provee las medicinas más barato incluso que a lo mejor las casas que fabrican las medicinas. Correcto, los costos que tiene Farmasol son costos al por mayor, al mayoreo que se llama. Al ser estas adquisiciones que ellos hacen por 2, 3, 4 millones de dólares que tienen sus presupuestos de compras, las medicinas por supuesto que son mucho más económicas, por eso es la posibilidad de dar este servicio a la sociedad. Es decir, es solamente al momento la compra de medicamentos, más no a lo mejor cambiar la administración de la farmacia municipal. No. Como sabemos nosotros, esta farmacia municipal estaba antes a cargo del patronato, Acción Social Municipal.
pero por peso de la ley a través del COTAD se tuvo que extinguir el patronato y la farmacia en este momento está transitoriamente a cargo de la municipalidad. No se va a cerrar este servicio, no es que Farmasol está cogiendo la posta, ¿no?, sino que la misma farmacia municipal a través del convenio para poder adquirir estas medicinas a precios económicos se ha suscrito el presente documento. En cuanto al monto, lo que se maneja, compras que hace la farmacia municipal anualmente, ¿estas van a mantenerse o a aumentar? Depende de la demanda que tenemos acá en el Cantón Girón, para eso tenemos que comenzar. Lo que sí podemos decir que a través de este convenio tenemos una línea de crédito de hasta $40,000 para solicitar estos medicamentos de manera emergente y es muy satisfactorio. Además también tenemos un 7% también de descuentos en este tipo de medicamentos. ¿Ello aumentaría también la cantidad de productos en la farmacia? Por supuesto, porque en este momento, lamentablemente, tenemos que cumplir la ley a través del portal de compras públicas. Nosotros tenemos que hacer con el debido proceso la adquisición. Lamentablemente, las casas no han ofertado dentro del portal y, por lo tanto, hemos estado desabastecidos de medicamentos. Por esa razón, que ahora este convenio nos cae muy bien al cantón. El año anterior se dio un desabastecimiento de muchos productos, doctor. Correcto, en este momento estaríamos solucionando esta brecha que se generó el año pasado y a este momento, los próximos días estaremos con todos los medicamentos listos para ser ofertados a la población. Nuestra función es la provisión de medicamentos a bajo costo. Nosotros somos una entidad sin fin, sin utilidad, con finalidad únicamente social. En este momento el señor alcalde del Cantón Girón ha pedido apoyo para la farmacia que ustedes mantienen, para que los medicamentos que nosotros vendemos, expendemos en nuestras farmacias en Cuenca, también se expendan en el Cantón Girón. Pero la diferencia es que vamos a hacer a los mismos precios de Cuenca, a precios solidarios. Nosotros eso estamos haciendo. Nosotros damos un porcentaje de descuento al municipio para que ellos puedan costear sus gastos operativos. ¿Y a lo mejor ustedes compiten con las casas que fabrican los medicamentos o cómo se da para la provisión de ellos? Lo que pasa es que nosotros, el municipio, tiene un precio especial. La diferencia es que nosotros no compramos a distribuidores, sino directamente a laboratorios. E inclusive nosotros ya estamos en las miras de la fabricación de productos a nivel nacional. En este sentido, nosotros podemos competir con el sector privado, porque directamente el laboratorio nos distribuye y hacemos valer la ley, indica que el 15% de descuento en entidades municipales. A ambas ser entidades municipales, nosotros damos ese 15% adicional al precio que cualquier farmacia le vende. Estamos en presencia del doctor Esteban Flores, director provincial del Consejo de la Judicatura. Con él vamos a dialogar temas concernientes a la actividad que él cumple. Y una de los primeros temas que vamos a conversar es sobre el sistema único de pensiones alimenticias en lo referente a menores de edad. Doctor, entendemos que este tema está próximo a ser implementado, o no sé cómo es el término correcto, en estos próximos días. Doctor, bienvenido. Buenas noches, qué gusto poder saludar a toda la gente del Cantón Girón, cantón que lo llevo en mi corazón desde hace mucho tiempo atrás, un rincón azuayo hermoso. Todos quienes hemos visitado este cantón, salimos enamorados de estas bellas tierras. Efectivamente, el Consejo de la Judicatura en los próximos días, a partir del día lunes 28 de septiembre, implementará el SUPA, Sistema Único de Pensiones Alimenticias, que permitirá a los usuarios de la Administración de Justicia, tanto aquellos que pagan una pensión alimenticia, cuanto aquellos que tienen que recibir la pensión alimenticia, hacerlo de una manera mucho más ágil de lo que se venía haciendo. Si bien en el Cantón Girón, por ejemplo, manejábamos ya
cuentas de ahorros de Banco de Guayaquil o otras cuentas, con el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, estas cuentas virtuales que se manejaban de Banco de Guayaquil han migrado ya a una cuenta real del Banco del Pacífico que permitirá contar con otros beneficios adicionales a los que se tenían en algunos de los casos, en algunas otras cooperativas o instituciones financieras en las que ya se acreditaban los valores. La diferencia básicamente está en que con el Sistema Único de Pensiones Alimenticias vamos a dejar de lado ya la cantidad de diferentes sistemas que existían a nivel del país y vamos a unificarlo en uno solo. Y a su vez el Consejo de la Judicatura podrá tener un control más exhaustivo, más claro, más completo de tanto los beneficiarios cuanto los alimentantes y con ello poder dar un mejor servicio a la ciudadanía. Ejemplo, antes teníamos una cuenta de ahorros de banco, perdón, una cuenta virtual de Banco de Guayaquil que no dotaba de algunos servicios, como por ejemplo el poder acceder a un crédito en una institución financiera, el poder sacar o depositar en otras instituciones. Estábamos ligados a hacerlo exclusivamente en la cuenta virtual de Banco de Guayaquil. Con el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, aquellas personas que tienen que depositar una pensión podrán hacerlo en Banco Nacional de Fomento, Banco del Pacífico y otro tipo de cooperativas a nivel de en la provincia. Incluso también, por ejemplo, en el caso de Girón, podrán hacerlo también en el Banco del Austro. Entiendo, aquí existe una agencia y con ello el acceso a este servicio para Girón está garantizado. Doctor, en este tema existen ocasiones, casos de que se han presentado el padre o el representante cancela lo que debe por lo que debe para la alimentación de los niños. Sin embargo, luego asoma como que no ha cancelado, que no el certificado que le han emitido que no es válido. Bueno, algunas situaciones se han presentado, tenemos conocimiento. Efectivamente, lo que usted señala es una excelente pregunta, si es que el Sistema Único de Pensiones Alimenticias va a solucionar de una vez por todas este inconveniente. Por supuesto que sí, porque ahora tendremos en la página web de la Función Judicial un historial de los pagos que ha venido realizando el padre de familia y también un historial de los depósitos que ha recibido la madre de familia. Por tanto, ya la información va a estar montada en la página web y podrá ser revisada en este caso por los beneficiarios y por el alimentante 24 horas al día, los 7 días a la semana, situación que antes no ocurría y que podía generar incluso las dudas de si es que depositó o no depositó, cuándo deposita, cuándo no deposita. Además de ello, también genera otro tipo de beneficios. Recordemos, por ejemplo, que antes, cuando el alimentante se demoraba dos, tres días, un mes, dos meses, tenía que solicitar al juez que liquide los intereses. Ahora, con el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, automáticamente se generan los intereses que deberá pagar el alimentante. Así también antes el alimentante podría pagar, suponiendo un ejemplo, una pensión alimenticia de 100 pagaba los $60 un día y los $40 al finalizar el mes. Ahora ya no podrá hacer eso el alimentante, tendrá que pagar la pensión alimenticia integral completa. Y eso garantiza y eso le da la posibilidad a la beneficiaria y a los menores, a los niños, niñas y adolescentes de nuestro cantón de contar con una pensión alimenticia oportunamente para poder satisfacer las necesidades de estos niños, niñas y adolescentes. Esto es a nivel nacional o se lo hace por a través de los distritos o provincias? Con orgullo debo indicar que ha sido una iniciativa planteada por las autoridades nacionales del Consejo de la Judicatura, pero que han visto en el Azuay como una de las provincias más organizadas como para iniciar con este proyecto piloto y las otras provincias, entre ellas Guayas, Pichincha, consideradas como las provincias más grandes y quizás las de mayor importancia para el país, van a empezar después de los azuayos, lo que quiere decir que ellos se alimentarán de las experiencias que en las primeras dos semanas vivamos en el Azuay para también empezar con pie derecho, tal cual lo estamos haciendo con las decisiones acertadas que se han tomado por parte de la dirección provincial con el apoyo de las autoridades nacionales. ¿Y ahora se ha hecho algún tipo de análisis? ¿Se tiene alguna experiencia? Bueno, se conoce, nos están manifestando que es la provincia piloto en esto, pero ¿alguna experiencia que
certifique de que va a funcionar así como se lo ha planificado. El hecho de que en el Azuay ya veníamos manejando una cuenta virtual en Banco Guayaquil y que la migración de los datos va a ser mucho más ágil, nos garantiza de que el procedimiento que estamos adaptando para el sistema SUPA va a salir con absoluto y rotundo éxito. A diferencia de otras provincias, tal el caso de Galápagos, de El Oro, en el que no tenían un sistema, incluso no tenían una institución financiera que colabore para el pago y recaudación de las pensiones alimenticias. En el Azuay teníamos, lamentablemente limitados a una sola institución financiera. El padre estaba abocado a solamente en esa institución financiera hacer el depósito y a su vez el alimentado, el beneficiario, estaba abocado a tener o una cuenta en el Banco del Pacífico o otras o en otros lugares del, o en otras cuentas del sistema financiero. Con el sistema SUPA, el alimentante podrá hacerlo en cualquiera de las instituciones financieras que, si gusta, podremos dar lectura. Y a lo que vamos también es de que aquellas personas que, producto de la migración, deban hacer una transferencia desde otros lados del mundo, puedan hacerlo a través del internet, vía online. Eso todavía no estará vigente a partir del día 28, pero aspiramos que en los próximos meses la institución financiera Banco del Pacífico y las redes asociadas también puedan brindar este servicio en favor de la ciudadanía. ¿Las personas que van a utilizar este sistema tienen que hacer algún tipo de registro? ¿Qué es lo que deben estar conocer antes de utilizar? Parecería que nos hemos puesto de acuerdo para que me haga las preguntas, porque son las preguntas exactas. Efectivamente, en el Cantón Girón, uno de los temas que se nos presenta es que muchas de las personas que reciben las pensiones tienen en otro tipo de cuentas, no necesariamente en Banco Guayaquil. Esas cuentas que están registradas en el Consejo de la Judicatura también han migrado al Banco del Pacífico. Sin embargo, no quiere decir que los usuarios obligatoriamente deban acceder a esa cuenta de ahorros de Banco del Pacífico. Pueden tranquilamente, mediante una solicitud al juez, pedir que se continúe depositando en su cuenta de ahorros, o si es que van recién a reaperturar o aperturar una cuenta de ahorros, solicitar que se lo haga en esa. No existe limitación. Lo que nosotros buscamos es diversificar las posibilidades para los beneficiarios y también para el alimentante, a que no estén atados a una sola institución financiera, sino puedan hacerlo a través de todo el sistema financiero ecuatoriano. Con el sistema actual que se maneja y comparando con la expectativa que se tiene con el nuevo sistema, ¿creen ustedes que se va a bajar los índices de incumplimiento, o también puede ser no incumplimiento, sino algún otro tipo de situaciones que se presentan porque no se receptó o no se dio las transferencias? Al menos el pretexto que se tenía en el Cantón Girón de que yo no pude depositar porque aquí no hay Banco de Guayaquil, o porque me toca irme a Santa Isabel o Cuenca, ese pretexto se acaba, porque podrán hacerlo en una de las instituciones financieras localizadas en este cantón. Por tanto, creemos de que el porcentaje o el índice de no pago de las pensiones alimenticias, sin lugar a dudas y con el compromiso de los padres, de los alimentantes, tomando en consideración que de por medio está su hijo con una necesidad básica, van a disminuir notablemente. ¿Tienen algún tipo de registro sobre los casos de incumplimiento de estas obligaciones? Bueno, ha ido con disminución. Lo que sí podríamos decir es son más de 49,000 alimentados en la provincia del Azuay. A nivel del país estamos hablando de un número superior a los 600,000. Por tanto, la cobertura, el ámbito de acción que va a tener el Sistema Único de Pensiones Alimenticias es amplio. Creemos de que este es un paso trascendental en la justicia ecuatoriana, en la modernidad de la justicia ecuatoriana y en el cumplimiento de un mandato constitucional de velar por los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Doctor, ¿algo más que indicar sobre este tema antes de pasar a otro? Aquellas personas que quieran mantener la cuenta en sus instituciones financieras pueden solicitar al juez, y aquellas personas que consideren que Banco del Pacífico puede ser una buena opción, están ya emitidas sin costo alguno las tarjetas de débito, y es solamente cuestión de acercarse a una de las agencias de Banco del Pacífico en la ciudad de Cuenca. Situación que permitirá con esa tarjeta poder hacer el retiro en cualquier cajero automático, incluso aquellos que no pertenecen a Banco del Pacífico, y con eso también tener un acceso mucho más cercano al retiro de los fondos de las cuentas de ahorros. Además de ello, también informar que con el valor de las cuentas de ahorros que se acrediten, se podrán hacer otro tipo de cancelaciones, como el de servicios básicos, matriculación vehicular, etcétera, que son beneficios que brinda la propia institución financiera, en este caso puntual Banco del Pacífico. Bien. Doctor, ahora un tema que también
deseamos consultarle y aprovechando su presencia, sobre el sistema judicial aquí en el Cantón Girón. ¿Cómo ven ustedes que se está desarrollando este sistema judicial aquí en los últimos tiempos, los últimos años? Bueno, considero que el Cantón Girón es un modelo a seguir a nivel de la provincia de La Suay. Tenemos muy buenos funcionarios judiciales. Siempre habrán cosas que mejorar y estamos en ese camino. No podemos decir que la administración de justicia en el Ecuador sea perfecta, pero creo que estamos tomando las decisiones adecuadas como para lograr en algo el mejoramiento o en gran medida el mejoramiento de la función judicial. El Cantón Girón no es excepción. A meses atrás recordaremos, aquí teníamos competencia respecto de materia de familia del Cantón Santa Isabel, y eso hacía que mucha gente de Santa Isabel deba trasladarse al Cantón Girón y que los jueces de este cantón deban enfocarse en materia de otro cantón y pierdan, o mejor dicho, se sobrecarguen de carga procesal, y eso impida que tengan una agilidad en los procesos que corresponden a este cantón. Eso se concluyó ya, se terminó. Lo que corresponde a Santa Isabel ha sido migrado ya a Santa Isabel con el incremento de un juez más allá, lo que garantiza que el despacho en el Cantón Girón, en cuanto a la Administración de Justicia se refiere, sea mucho más ágil. Es una garantía para el cantón. ¿Es solamente lo que compete la jurisdicción del Cantón Girón lo que ahora se administra justicia aquí? Correcto. Antes teníamos competencia en materia de familia de lo que ocurría en el Cantón Santa Isabel. Eso ha sido eliminado, ha pasado ya al Cantón Santa Isabel, lo que garantiza que la carga procesal en el Cantón Girón sea menor y, por tanto, el despacho de los jueces sea mucho más ágil. Igual ocurre con fiscal. Bueno, el caso de fiscalía no le compete a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, sino a la Dirección Provincial de la Fiscalía Provincial del Estado. Sin embargo, consideramos de que aquí también se ha dado un paso oportuno, un paso importante en cuanto a la atención de fiscalía. Lo que buscamos también, hemos tenido conversaciones con el fiscal Lisandro Martínez, es de que se tengan más fiscales de planta, tomando en consideración la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, que busca una celeridad absoluta, específicamente los procedimientos directos en materia penal. Doctor, una consulta, y es algo que un padre de familia la otra semana nos visitaba y nos mencionaba que casos de menores de edad tienen cierta inconveniente para hacer conocer estos casos, de que no saben dónde tienen que hacer la denuncia, si en la fiscalía, o en la Junta Cantonal de Protección de Derechos o en el juzgado. ¿Cómo se tratan casos de menores de edad? Dependerá qué caso sea de un menor de edad. Si es que es un maltrato el que no supere los 3 días a un menor de edad, si es que es un tema de tenencia, si es que es un tema por un divorcio, si es que es pensiones alimenticias, dependerá cuál es la materia en la que está involucrado el menor de edad. Incluso también podría estar involucrado el menor de edad en un tema penal. Hablaríamos de adolescentes infractores, y en esos casos el competente es fiscalía, para que luego el competente para resolver sea la unidad judicial del Cantón Girón. Dependerá mucho de la materia. Es general la pregunta, sin embargo, en cuanto a los derechos del niño, son los jueces y juezas quienes están obligados a garantizar. Hay otras instancias administrativas como la Junta Cantonal de Derechos de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, el que está obligado a garantizar los niños, niñas y adolescentes en caso de que se presente una demanda son los jueces de familia del Cantón Girón. Ya, en todo caso, son las autoridades quienes deben guiar en caso de desconocimiento de las personas a quién es la competencia que debe asumir en ciertos casos, como usted manifiesta, son diversos. Así es, y en ese caso las puertas de la oficina de la unidad judicial del Cantón Girón siempre estarán abiertas con gusto para poder atender a la ciudadanía y orientar en los casos. No solamente somos un ente que resuelve, sino también un ente que orienta. Tenemos a un coordinador en esa unidad que es los ojos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, quien está altamente capacitado como para orientar a la ciudadanía cuál es el camino a seguir en los problemas judiciales o administrativos que se pudieran llegar a presentar en este cantón. Sí, bueno, y ese es un llamado que se debería hacer a la ciudadanía y a las autoridades también, a prestar atención. Hay muchas personas que a veces dejan impunes situaciones porque dicen, a lo mejor no me dieron la orientación necesaria, no supe qué hacer en este caso o no supe a quién acudir. Bueno, y ahí aprovecho la oportunidad. En el Cantón Girón tenemos un delito que ojalá nunca quede en la impunidad, y es la usura.
Y en eso un llamado de atención a la ciudadanía, a los pobladores de este prestigioso, de este hermoso cantón, para que presenten las denuncias en contra de los usureros. Y para ello están las puertas de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura abiertas. Cuando gusten, visítenos en la ciudad de Cuenca para atender sus inquietudes, sus conflictos, especialmente enfocados al tema de usura, que es un delito que lo vamos a combatir con toda la valentía y con todos los esfuerzos necesarios como para erradicar de una vez por todas ese mal que agobia tanto a este cantón y a la provincia de La Suay. ¿Han bajado estos casos, doctor, últimamente? Han bajado y espero que hayan bajado no por temor de la gente de denunciar, sino porque efectivamente el temor se ha impartido y se ha generado en los usureros. En este cantón existían casos puntuales de usureros a los que hemos combatido con toda la fuerza de la ley y que este momento están tras las rejas. Eso es importante y también alienta para poder comunicar a la ciudadanía que el Consejo de la Judicatura está por el paso correcto, está por el camino correcto y vamos a continuar en esa vía, en esa línea de combatir a la usura que tanto daño ha hecho a este hermoso cantón. Las denuncias a veces no se dan por temor, doctor. Absoluta reserva en caso de que quieran hacer la denuncia y tengan temor de alguna represalia. Existe, en primer lugar, en la Fiscalía, un área que está destinada a proteger a las víctimas y testigos. Y, a su vez, el Consejo de la Judicatura, en caso de que requieran el anonimato, basta con que nos den la información para poder nosotros dar con la pista de los usureros a través del trabajo conjunto con la Policía Nacional y con la Fiscalía, y podríamos guardar absoluta reserva. Lo importante es desenmascarar a los usureros. Nosotros nos encargaremos de dar una respuesta oportuna y de ponerlos a estos sinvergüenzas tras las rejas. Existe una línea telefónica también que se puede hacer este tipo de denuncias, doctor. Sí, tranquilamente también se lo podría hacer a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura y si gustan pueden hacerlo a mi correo personal para darle atención personal a los temas que tengan de usura. Mi correo personal es esteban.floresS1@funcionjudicial.gov.es. Cualquier denuncia que deseen hacer, pueden hacerlo a mi correo electrónico para nosotros de inmediato ponernos en contacto con ustedes y empezar los trabajos que se requieran para combatir este mal del delito de la usura. Doctor, agradecemos su presencia. Muchísimas gracias. ¿Algo más que acotar antes de concluir? Reiterar mi saludo caluroso a todos los moradores de este hermoso cantón Girón y decirles, reiterarles que el Consejo de la Judicatura está muy pendiente de que la justicia, de que la administración de justicia en este cantón siga siendo un referente a nivel nacional. Ha sido el doctor Esteban Flores, director provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay. Una pausa, enseguida estamos con ustedes. La más grande fiesta deportiva gironense. Tercera edición 8K Campo Traviesa Bomberos Girón 2015. Más de 500 deportistas en pista. $2,000 en premios económicos a los triunfadores. Y entre todos quienes lleguen a la meta, se sorteará una moto del año, una bicicleta profesional y más premios de nuestros auspiciantes. Inscríbase hasta el 30 de septiembre en Bomberos Girón, achiras.net.es, Girón TV, Chabelo TV, Sodi Libro y en todas las sucursales de Larán Almacenes. Además, venga y disfrute del segundo festival gastronómico y concurso del helado de palo, artistas y muchas, muchas sorpresas más. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Hazte socio y accede a los servicios. Ahorro a la vista y plazo fijo. Mi ahorrito. Ahorro programado. Créditos para consumo, microcrédito y de vivienda. Además, giros desde cualquier parte del mundo mediante las agencias RIA y Delgado Travel. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. El Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30 54 550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. En el local de la Sociedad Difusora de Libros, Sodilibro, de la ciudad de Cuenca, el martes 15 de septiembre a las 10 horas se presentó ante los medios de comunicación la tercera edición del Campo Traviesa 8K Girón, a cumplirse el sábado 3 de octubre con motivo de la conmemoración del Día del Bombero Ecuatoriano. En la misma rueda de prensa intervino también el alcalde de Girón, invitando al Festival Gastronómico y Concurso del Helado de Palo. Medios de comunicación regionales y nacionales hicieron eco de este evento deportivo. Gracias por su asistencia al lanzamiento oficial de la tercera edición del 8K Campo Traviesa Bomberos Girón. Al conmemorar el día clásico del bombero ecuatoriano el día 10 de octubre, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón está preparando esta carrera para celebrar y conmemorar el Día del Bombero Ecuatoriano. Queremos con esta carrera concienciar a la ciudadanía el respeto a la naturaleza en estos momentos que hay una ola imparable de incendios forestales que nos afecta a todo el Ecuador. Como bomberos nos comprometemos a cuidar la naturaleza y queremos dejar la pista tal como la encontramos. Toda la ruta va a ser por los caminos, en una gran parte caminos de agricultores, ganaderos que sacan los productos a nuestro cantón. Se va a realizar el día sábado 3 de octubre a partir de las 9 de la mañana en nuestra estación central. Tenemos planificado para este evento tener 500 personas inscritas para la carrera, las mismas que están dadas o se vienen dando desde el 1 de septiembre y serán hasta el 30 de septiembre, de septiembre para lo que es inscripciones. Tenemos dos categorías, que tenemos general, varones y mujeres, y una categoría también sub-12. El costo de la inscripción son $5, el mismo que cubre un kit, que es una camiseta que se te entrega el día del evento, y una manilla conmemorativa. A los primeros, segundos y terceros lugares de la categoría general, tanto en varones como mujeres, y los premios son de $300, 200 y 100 respectivamente. También queremos nosotros hacer un premio económico a lo que son niños o la categoría sub-12, que se premiará igualmente varones y mujeres, el primero, segundo y tercer lugar, con $100, $60 y $30.
Y se ha pensado también en premiar a las personas de mayor edad y al de menor edad que cumpla la ruta y cruce la meta, lógicamente en un tiempo que nosotros hemos puesto como límite, 2 horas. Los premios mayores, que es la moto que nos auspicia el ARAN, y una bicicleta que nos auspicia el sindicato de choferes, son sorteados. El recorrido son 8 kilómetros. El programa en sí comienza a las 8 de la mañana en nuestra estación y estará lógicamente amenizado con otro grupo que es nuestro auspiciante, que es la Centenaria Banda de Músicos del Cantón Girón. Y luego del calentamiento respectivo se dará inicio de la carrera a las 9 de la mañana. En lo que es seguridad en la ruta, vamos a tener personal de bomberos, todo lo que es la logística, todo lo que es seguridad, atención prehospitalaria en el caso de necesitarlo. Tenemos a bomberos, como les dije, también tenemos paramédicos, tenemos ya confirmado la ayuda de 100 estudiantes que fueron formados como brigadistas por parte del cuerpo de bomberos para hacer de personas como jueces que controlarán, que pasen por todos los puntos de control, y también nos ayudarán de una u otra forma guiando a las personas que no son del cantón para la ruta. Mi auspicio por 3 años realmente lo hago, realmente porque me pareció buena idea desde el principio cuando empezamos. Realmente era una carrera pequeña. Este año se ve el evento va a ser realmente muy, muy grande. Tenemos que hacerlo grande entre todos. El Campo Traviesa 8K es un evento sin fines de lucro, únicamente con carácter recreativo y por el bienestar de la comunidad. Esperamos que estamos de mejor manera yendo a exponer los alimentos gastronómicos, lo típico, y además de eso con artesanías y todo ello. Aspiramos, estamos ahorita mismo, hay un gran taller que se está realizando en el tema de postres, dar lo mejor que tiene en postres locales que se están inventando ahorita en el taller que se está realizando en la Escuela de Artes y Oficios, a más del helado de palo que igual se está trabajando en este tema, tener otras sorpresas más que tiene la sociedad gironense para brindar en este día importante. La camiseta oficial de la año 2015. Estas camisetas son de presentación. Las camisetas que ya tendrán los inscritos con el valor de los $5 tienen el número respectivo para participar en este evento deportivo. Cabe aclarar que la competencia que organizan los bomberos, sin embargo, ni un solo dólar la estación de bomberos aporta para esto. Del presupuesto de los bomberos no se toca un solo dólar, es una aclaración que se quiere hacer. Los $5 que cuesta la inscripción son para cubrir el costo de la camiseta que se entrega a cada uno de los participantes. Los premios y todo eso son gracias a los auspiciantes que colaboran para este evento deportivo. Entonces, con esta aclaración, continuamos con la siguiente nota. Y en la misma rueda de prensa, el periodista Felipe Bermeo de Radio Visión de la capital Azuaya preguntó al alcalde José Miguel Ushka sobre la gestión municipal realizada en bien del deporte local. La pregunta y la respuesta les presentamos a continuación. ¿Qué es lo que está haciendo el municipio para incentivar a la gente de Girón para que emprenda el deporte, que es algo interesante? Por ejemplo, hemos puesto en función el coliseo mayor que tiene el centro de la ciudad. Está espectacularmente cuidado, bellamente terminado, el piso es de madera, está abierto para todos los eventos deportivos, incluso eventos deportivos familiares. Está abierto en ese tema. En los próximos días, como así lo tiene aprobado la municipalidad, está también por iniciar la contratación de toda una cubierta para todo el espacio social deportivo que tiene el centro cantonal de Girón, una obra que estará en costo sobre los menos de los $200,000. Esta cubierta estará, y por otro lado, todos los eventos deportivos, como es la Interjorgas, lo que es el campeonato intercomunidades, todo eso el municipio ha dado a través de su comisión, ha apoyado y ha aportado y ha dado las facilidades para que toda esta serie de actividades deportivas se lleven adelante.
Hay un tema que está pendiente, que es el tema del mantenimiento de todo el sistema, de toda la infraestructura de la Liga Deportiva. Lastimosamente, esperamos en los próximos días ver algún acuerdo con el Ministerio de Deporte, porque es un espacio importante, pero que no es responsabilidad municipal de mantenerlo, pero nos preocupa inmensamente porque es un espacio que puede ser aprovechado en el tema de básquet, de vóley, de fútbol, pero que está en condiciones no tan altas. Esperamos con el Ministerio de Deporte llegar a algún acuerdo, porque incluso la situación del espectáculo que da es de un poco deprimente esta situación. Aspiramos, ojalá haya alguna resolución en la que la municipalidad poco a poco pueda ir aportando a una mejor manera de que esos espacios sean utilizados en bien de la salud. Continuamos informando. La Agencia Nacional de Tránsito de Girón, con el propósito de brindar un servicio de calidad y oportuno, dice el comunicado que nos han enviado, en la obtención y renovación de licencias, pone a disposición de toda la ciudadanía el número de teléfono 2275-653, con el propósito de que hagan la reservación de los turnos, considerando que los trámites de renovación de licencia lo pueden realizar en horario de 8 hasta las 12 horas y para los duplicados por deterioro o pérdida desde las 8 hasta las 16 horas con 45. Es un comunicado que nos hace llegar la ingeniera Verónica Jara, jefe de la Agencia Nacional de Tránsito de Girón. Comunicado del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, en coordinación con Agrocalidad, tienen el agrado de invitar a usted a participar del taller de buenas prácticas de manufactura y contaminantes, buenas prácticas pecuarias de producción de leche de la Escuela de Artes y Oficios Girón, donde se impartirán técnicas para el correcto tratamiento de estos productos, taller que está dirigido a productores, ganaderos y agropecuarios del Cantón Girón, cuyo objetivo es potenciar el desarrollo de habilidades personales para las buenas prácticas en el campo de la agricultura y la producción de leche. Fecha, lunes 28 de septiembre de 2015, a partir de las 10 horas. Lugar, Casa del Pueblo, Jaime Vallejo y Raiz, ubicada en las calles de Arturo Sández y García Moreno. Firma José Miguel Huixca, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. El siguiente comunicado que nos hacen llegar, firma la ingeniera Aida Abril Guerrero, administradora del Museo de la Defensa Casa de los Tratados. Dice lo siguiente: como el día 26 de septiembre del presente año, con ocasión de celebrarse el Día Nacional de la Bandera, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y el GAD Municipal de Girón está previsto celebrar un acto cívico en el templete de los héroes de Tarqui, para lo cual adjuntamos el presente programa tentativo a efectuarse desde las 9 horas de dicho día. Solicitamos que la institución a la cual usted representa nos apoye con su medio de comunicación para garantizar el evento antes mencionado. Este día, 26 de febrero, en el templete de Portete se realizará el juramento a la bandera por parte de los estudiantes del bachillerato de los colegios de Girón. Y otro comunicado que nos hace llegar el GAD Municipal de Girón dice: invitan a participar del taller de reparación de refrigeradoras. Inscripciones hasta el viernes 25 de septiembre de 2015 en las instalaciones del Infocentro del GAD Municipal. Requisitos: mayores de 17 años de edad, copia de cédula y recomendación de un técnico. Socialización, segunda convocatoria el jueves 24 de septiembre a las 10 horas. Continuamos informando. Durante la semana pasada se volvieron a registrar varios incendios forestales en la jurisdicción de Girón. El martes los bomberos acudieron a 3 siniestros, en Cabuncata, El Verde y Zapata. El miércoles nuevamente en Zapata se reactivó el incendio, que tomó grandes proporciones y se expandió por lugares de muy difícil acceso. El jueves en la tarde otros incendios se registraron en Cabuncata y Santana. En la vía Girón-San Fernando, elementos policiales acudieron a los sitios y dialogaron con personas que caminaban por el sector en pos de localizar a la posible persona que pudo prender fuego.
A las 19 horas del sábado, un nuevo flagelo se presentó en el sector del Cáñaro, el mismo que fue controlado a tiempo. Y así, en esta presente semana, aunque en menor grado, pero los incendios forestales continúan y han continuado causando destrozos, destrucción, contaminación en varios lugares de este centro cantonal. En San Gerardo buscan fortalecer la producción agrícola. Mediante boletín de prensa, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Gerardo informa que se ha entregado a los pobladores de Bestión 1.700 sacos de pollinaza para 26 familias, es decir, 65 sacos de abono para cada familia. Con estas acciones, lo que buscamos es brindar nuestro apoyo como GAD para fortalecer la producción local en beneficio de la economía de las familias de esta comunidad, dice el comunicado. Y un segundo boletín de prensa dice, de parte de la misma institución del GAD parroquial de San Gerardo, que firma de convenio apoya a 4 organizaciones productivas de San Gerardo. Con la presencia del presidente y vicepresidente, al igual que vocales del GAD parroquial San Gerardo, el sociólogo Fernando Carrión de la empresa INB Minerales y representantes de las asociaciones productivas de la parroquia, se llevó a cabo la firma del convenio interinstitucional para el apoyo durante 6 meses al desarrollo de sus proyectos. Alrededor de 50 familias que pertenecen a las asociaciones serán beneficiadas dentro de este programa de apoyo al desarrollo de las aptitudes y actividades sostenibles de San Gerardo, concluye el comunicado. Hacemos aquí un espacio. Al volver estamos con más importantes informaciones. No se vayan. Ya viene la más grande fiesta deportiva gironense. Tercera edición 8K Campo Traviesa Bomberos Girón 2015. Más de 500 deportistas en pista. $2,000 en premios económicos a los triunfadores. Y entre todos quienes lleguen a la meta, se sorteará una moto del año, una bicicleta profesional y más premios de nuestros auspiciantes. Inscríbase hasta el 30 de septiembre en Bomberos Girón, achiras.net.es, Girón TV, Chabelo TV, Sodi Libro y en todas las sucursales de Larán Almacenes. Además, venga y disfrute del segundo festival gastronómico y concurso del helado de palo, artistas y muchas, muchas sorpresas más. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Hazte socio y accede a los servicios, ahorro a la vista y plazo fijo. Mi ahorrito, ahorro programado, créditos para consumo, microcrédito y de vivienda. Además, giros desde cualquier parte del mundo mediante las agencias RIA y Delgado Travel. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. De regreso, y les recordamos que ya quedan solamente 9 días para que usted pueda inscribirse para participar en la tercera edición del 8K Campo Traviesa Bomberos Girón. Tan solo 9 días, el cupo es limitado, así es que apresúrese, hoy mismo o mañana puede inscribirse aquí en Girón, en Girón TV, en achiras.net.es, en Almacenes Larán y en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. Y en Santa Isabel, en Chabelo TV y también en Almacenes Larán. Bueno, y vamos a
pedirles de este momento que nos llamen al 2275-573. Vamos a entregarles como regalo, como recuerdo, de las camisetas de la segunda edición del 8K. A las personas que nos llamen este momento acá a Girón TV, pues inmediatamente les vamos a hacer la entrega de estas camisetas. Recuerden que este regalo es solamente el lunes en la noche. Los días posteriores son retransmisiones. Mientras tanto, vamos con más informaciones. Y dos accidentes de tránsito se registraron el fin de semana. El primero ocurrió cuando un menor de 13 años de edad en la noche del viernes 18 de septiembre fue golpeado por un vehículo desconocido en la avenida Girón, Cuenca y García Moreno. El herido fue trasladado en la ambulancia de bomberos Girón, hacia el hospital de Aida León de Rodríguez Lara, donde quedó bajo vigilancia médica. Un segundo incidente se presentó en la comunidad de Corazón de Lenta, cuando un motociclista se impactó contra un transeúnte en la tarde del sábado. Producto del accidente, las dos personas resultaron con múltiples laceraciones y cortes. Ambos fueron trasladados al hospital de Girón. Una persona en la ambulancia de bomberos y la otra en el patrullero bajo custodia policial. Las personas heridas eran mayores de edad. La colocación de la carpeta asfáltica en el tramo Lentac-San Francisco como parte de la reconstrucción de la carretera Cuenca-Girón-Pasaje inició el miércoles luego de varios meses de retraso por parte de la empresa china Sinohidro, desde el kilómetro 68 hacia el kilómetro 53. El gobernador de la SUAY, Leonardo Berresueta, acompañado del subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Boris Palacios, y otras autoridades, recorrieron la carretera de 142 kilómetros que conecta a las provincias de la SUAY y El Oro para constatar los trabajos. El gobernador, en la rueda de prensa ofrecida en jurisdicción de Santa Isabel, se refirió a trabajos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha realizado en vías secundarias de Girón. En el caso de Girón, aquí nos acompaña el señor jefe político de Girón, nuestro querido amigo el Negrito Aguirre, la comisaria de Girón, también nuestra querida compañera, donde también hemos intervenido cerca de 15 kilómetros en limpieza, reconformación de rasante, explotación de material, transporte, tendido de mejoramiento, cargado de material, en la vía antigua Girón-El Pongo, por ejemplo, por poner un ejemplo, 10 kilómetros que hemos realizado. Girón-La Ramada, hemos realizado 5 kilómetros más. Es decir, estamos realizando una responsabilidad que no nos corresponde a nosotros, sino a la prefectura. Pero como hay un abandono de la prefectura en estos temas, la Revolución Ciudadana ha tomado para sí realizar estas importantes obras a nivel de la estrada. Y en ese mismo tema de vialidad, el 4 de febrero, en una socialización que se desarrolló en el Salón del Pueblo de este año, en la cual se indicaba que la obra de asfaltado de la vía Cuenca-Pasaje concluiría en diciembre, se dijo también que al paso de los trabajos por Girón se asfaltarían calles y además se entregarían materiales para lastrar otras que estaban y están en mal estado en esta urbe. Vamos a presentarles el video archivo que presentábamos en el mes de febrero. Varias calles del Cantón Girón se encuentran en malas condiciones. Algunas de ellas son importantes arterias de acceso a instituciones públicas y privadas. La calle Leopoldo Peña Herrera, que es de ingreso al hospital. La Luis Monsalve Pozo, de acceso a la Escuela 27 de Febrero y al Banco Nacional de Fomento. La calle Jorge Araujo, de ingreso al Colegio Rafael Chico Peña Herrera y la Agencia Nacional de Tránsito. De la misma forma, la calle Alberto Peña Herrera, que da al frente de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón. Otras calles que circundan al Complejo Deportivo de Pambadel, aunque fueron intervenidas hace pocas semanas, muestran igualmente deterioro. Frente a ello, se planteó una posible solución ante el público que asistió a la socialización de los trabajos en la vía Cuenca-Girón-Pasaje. El subsecretario del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Gonzalo Cobos, mencionó. En ese sentido, también hemos coordinado con la municipalidad, con José Miguel, para hacer la entrega de material fresado para que él pueda estabilizar algunas vías y adecentar algunas vías pertenecientes a este cantón. La idea es revitalizar
y utilizar el material que nosotros estamos retirando, que es de perfecto estado, o sigue perfectamente para lastrar vías en la parte urbana. En ese sentido estamos trabajando de una forma coordinada, también estamos haciendo la gestión para ver si podemos incluir en este proyecto el ingreso hacia el hospital. La idea es dejar una obra en servicio de ustedes, una obra que les sirva perfecto estado. Bueno, allí escuchábamos los aplausos de la ciudadanía al escuchar este ofrecimiento que ya han pasado 8 meses y no se ha cumplido para nada hasta ahora. Rogamos, pedimos a las autoridades municipales hacer acuerdo de este ofrecimiento, a las autoridades del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Vamos con más informaciones. 6 semanas serán destinadas a venerar al Señor de Girón en las fiestas y sacrificio al Señor de Girón, comúnmente conocida como Fiesta de Toros. El padre Víctor Cabrera, en la siguiente nota, nos da mayores detalles. Todo este año 2015 ha sido un año de reuniones, formación, para conocer ¿qué mismo es lo que hacemos en las fiestas? En el mes de septiembre hemos terminado la última reunión de las 9 que teníamos previstas y donde se llegó ya a algunos acuerdos concretos. Primero, sobre todo, el carácter de conocimiento real de por qué celebran la fiesta, una fiesta de fe, de encuentro con Dios y del espíritu abierto también para compartir la fe con los hermanos. Se hemos quedado ya en la última reunión con los priostes, los calendarios de celebraciones. Habíamos planteado 2 objetivos claros. Primero, la fiesta tiene que ser para santificar el nombre de Dios a través del Señor de Girón. Y el segundo objetivo, para santificar al pueblo de Dios. Para ello hemos hecho énfasis que el punto central, el culmen, la cima de toda la festividad culmina en la Eucaristía, que es el sacrificio máximo de Cristo en la cruz por la salvación del mundo. Por eso viene relación con el nombre. Entonces, habíamos recordado que el nombre propio de la fiesta es Fiesta y Sacrificios al Señor de Girón, porque los priostes, el grupo que acompaña, desde las niñas saumeriantes, platilleras, cabecillas de leche, escaramuza, el bodeguero, todos los personajes hacen sacrificios por el Señor de Girón. Y el que más sacrifique es el priote, que tiene que organizar, buscar y ver la forma de que salga de la mejor manera. Pero todo ello tiene sentido cuando se asocia a la celebración eucarística. Y ese es el sacrificio máximo. Y luego de la Eucaristía, todos los demás eventos, el reto, la procesión, la corrida de los toros, el intercambio de botellas, los servicios distintos que se hace a los grupos que acompañan, tiene sentido porque ha habido un sacrificio salvador, que es el centro, que se celebra en la Eucaristía. Este año tenemos la suerte y la dicha de compartir 6 semanas, como era la tradición cuando yo acabé de llegar al 2009. Serán las 6 semanas de festividad que empezamos la primera procesión el 18 de octubre y terminamos la última semana, siempre coincidiendo con la fiesta de Cristo Rey, esta vez el 22 de noviembre. Entonces, ¿se han desarrollado algunas reuniones con la municipalidad para coordinar también? Sí, hemos hecho una coordinación con todas las autoridades. Hemos invitado a la policía, el contingente de seguridad, la Cruz Roja, los bomberos, el GAD municipal, donde ellos tienen también la visión de que la fiesta es una oportunidad para atraer el turismo. Entonces, con una visión amplia de buscar también promocionar a Girón, que siga conociendo el sentido de fe religiosa en torno al Señor de Girón, mostrar también las maravillas que esconde Girón, sobre todo en su gente, sea una invitación al mundo para que los turistas vengan y a su vez también, admirando, puedan dejar también algún recurso para la sobrevivencia de los habitantes de este cantón. La recomendación sería que vivamos con alegría, evitemos los excesos, tanto en la comida como también en la bebida.
porque cuando uno está sano, sobrio, realmente la fiesta tiene sentido. Con la cordialidad que caracteriza a los gironenses, y así Girón siga siendo conocido y siga siendo el punto de atracción para cuantos turistas vienen por el Señor de Girón y que también vean que vienen también por el trato que ofrece su gente. Para la próxima semana intentaremos mantener diálogos con autoridades como son la comisaria y representantes municipales para conocer las acciones que se tomarán en torno a las venideras celebraciones en honor al Señor de Girón. Vamos a hacer aquí una última pausa. Enseguida estamos con ustedes. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Hazte socio y accede a los servicios. Ahorro a la vista y plazo fijo. Mi ahorrito. Ahorro programado. Créditos para consumo, microcrédito y de vivienda. Además, giros desde cualquier parte del mundo mediante las agencias RIA y Delgado Travel. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Ya viene la más grande fiesta deportiva gironense. Tercera edición 8K Campo Traviesa Bomberos Girón 2015. Más de 500 deportistas en pista. $2,000 en premios económicos a los triunfadores. Y entre todos quienes lleguen a la meta, se sorteará una moto del año, una bicicleta profesional y más premios de nuestros auspiciantes. Inscríbase hasta el 30 de septiembre en Bomberos Girón, achiras.net.es, Girón TV, Chabelo TV, Sodi Libro y en todas las sucursales de Larán Almacenes. Además, venga y disfrute del segundo festival gastronómico y concurso del helado de palo, artistas y muchas, muchas sorpresas más. En los últimos días, los problemas por el agua potable en el barrio San Vicente volvieron. Moradores del lugar se quejan por el constante problema que tienen por poca presión y falta de líquido vital. Piden a la municipalidad tomar cartas en el asunto y solucionar este inconveniente que lo tienen desde mucho tiempo atrás. Días atrás, con un tanquero de los bomberos, se proveyó de líquido vital a los hogares de este popular barrio gironense. Y desde hace mucho tiempo la iluminación del Parque de la Madre presenta problemas. El caso fue resuelto cuando visitó Girón el presidente de la República. Pocos días duró el arreglo y la situación volvió a lo mismo. Las luces del Parque de la Madre no se encienden. A las autoridades competentes hacer arreglar estos focos. Y otro pedido ciudadano es que se revise el sistema de la pileta del Parque Central 27 de Febrero. Es el corazón del parque, dicen, y la mayoría del tiempo pasa apagada. Es otro de los sitios donde a diario llegan personas y hay que mostrar una muy buena imagen. Les recordamos que Farmacia Full Pharma está de turno en la presente semana. Full Pharma está localizada en la calle García Moreno y Avenida Girón. Pasaje el teléfono 2276-515. Este espacio informativo se lo retransmite los días martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 18 horas. También se lo retransmite a través de la señal de Chabelo TV para todo el Valle de Yunguilla y la parroquia La Asunción. Y desde luego a través de www.achiras.net. A todo el mundo. En los próximos días ya está subido el video completo de lo que es esta emisión informativa del semanario Noti Girón correspondiente a hoy, lunes 21 de septiembre. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos hasta el próximo día lunes.